líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue finalmente destinada a cumplir misión domiciliaria preventiva en su casa de El Carmen, así como lo había dicho la Corte Suprema. Fue trasladada en las últimas horas desde Alto del Comedero, donde habría pasado las últimas semanas y los últimos meses. Ya fue trasladada, insistimos, de la cárcel de mujeres, donde se encontraba alojada, otra vez al domicilio del barrio El Carmen para cumplir con la prisión domiciliaria. La justicia jujeña dispuso el traslado de la líder a la vivienda donde había cumplido prisión domiciliaria durante un mes. La defensa de la dirigente denunció que la medida, que incluye el monitoreo electrónico y las restricciones de visitas, desobedece las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema Argentina, que ordenaron que sea trasladada a su vivienda habitual, ubicada en la localidad de Cuyaya. La decisión fue tomada esta mañana por el juez Pablo Puyén Germanos, 23 días después de que la Corte Interamericana le ordenara a la justicia provincial sacar a la dirigente del penal de Alto Comedero, porque allí corría riesgo de vida. Y lamentablemente lo volvieron a traer a la cárcel que armó Puyén Germanos acá en el LIC. Es una justicia jujeña que se empeña con incumplir las obligaciones internacionales del Estado, pero esta vez sorprende más aún porque no era solo la Corte Interamericana la que había impuesto la obligación de cumplir con ciertas condiciones en el arresto domiciliario de Milagro Sala, sino que también había sido muy contundente en la obligación de hacerlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el juez Puyén Germanos vuelve a hacer lo que quiere, vuelve a interpretar una resolución que no le corresponde interpretar e impone nuevamente restricciones ilegales a Milagro Sala y la traslada a un domicilio que no es el al que tenía que hacerlo. Más allá del arresto domiciliario, que consideramos que es un avance, lo que corresponde es que ella esté en libertad total, porque fue lo que indicó la ONU el año pasado y porque ya se van a cumplir 2 años, que es el plazo máximo para la prisión preventiva. Ella no tiene ninguna condena firme y no está fundado ningún riesgo procesal en la causa.